De Somos No Somos, tú sabes cómo somos. Ya estamos en la casa, ya estamos en Crazy Pound. Me encuentro junto con su presidente, mi pan y mi hermanito Wilkin Onedo, que vamos a hablar lo que es la casa empeño, lo que son los empeños y lo que es la joyería que tenemos aquí. Así que Wilkin, buenos días, mi hacho. Buenos días, ¿todo bien? Gracias a Dios. ¿Sabes cómo es eso? Estamos aquí en su casa. Cuéntame, vamos a suponer que es la primera vez que la gente nos está viendo. ¿Cómo funciona el trabajo de lo que es la casa de empeño? La gente que tiene algún artículo de valor que desea traer para empeñar. Mira, tú tienes que traer tu artículo que esté en buenas condiciones. Si es, por ejemplo, un televisor, alguna herramienta, planta eléctrica. Lo importante es que esté en buenas condiciones. Que realmente usted traiga algo que si usted por X o Y razón no lo puede sacar, nosotros podamos venderlo. Por eso es que no cogemos todo artículo de valor, pero si no está en buenas condiciones. Hablando del oro, que es lo más que las personas traen, pues lo pesamos de acuerdo al precio del oro en el mercado. Eso varía segundo a segundo. Le prestamos al cliente. Por ejemplo, si usted necesita $100 y usted nos trae algo que vale 400 en varios artículos, pues mira, seleccionamos lo que realmente necesitamos para cubrir los $100 y lo otro se lo damos para que usted se lo guarde. No estamos como en otros lugares que vienen y pues te quitaron todo de momento y tú pediste $100 nada más. No, mira, si aquí usted viene con 7 prendas y me dice, mira, necesito $500, pues mira, con estas 4 prendas cumplen los 500, llévate el otro para tu casa. Exacto. Mucha gente no hace eso, muchas compañías. Sí, aquí hay que decirlo porque es la verdad. Y mucha gente también se cree que a veces cuando viene una casa empeño es como decir como un préstamo del banco y esto y eso. No, aquí lo que se te da es un intercambio de una ayuda por el valor del objeto que tú traiste en base a como lo que necesitas, como tú bien dices. Puede ser hasta un instrumento musical, una herramienta de trabajo, un chipping hammer. Pero si vamos a decir que el producto vale en el mercado $400, la persona nada más necesita 100. Pues ahí trabajamos con ellos. Correcto, y en 30 días pues tienes la oportunidad de recuperar tu artículo para atrás pagando con nosotros el 10%. La realidad es que pueden buscar toda la información. Crazy Pound fue la primera empresa que llegó a Puerto Rico cobrando el 10%. Luego de ahí muchas otras compañías han visto que realmente tienen que ayudar al consumidor y han tratado de igualar, pero siempre tienen las pequeñas letras que nosotros no las tenemos. Nosotros en Crazy Pound usted viene, mire, usted paga el 10%, no importa la cantidad de dinero que se lleve. A los 30 días, si usted desea pagar el interés y abonarle el principal, su porciento de interés va a bajar. El porciento se queda igual en el 10%, pero el costo baja a lo que usted deba de principal. Exacto. O sea que si usted empeñó $200 el primer mes, pues mira, le costó $20 los primeros 30 días, pero me dijo, mira Wilkin, pues toma los 20 de intereses y abónale 100 al principal, pues el mes que viene no vas a pagar 20, vas a pagar solamente 10, porque es el 10% de su balance de principal. Otra cosa que no todas las empresas le permiten es que el cliente pueda abonar. Otra cosa que nos distingue, no cobramos almacenamiento. Es que si usted va a empeñar a otro lugar y le dicen, mira, pues sí, aquí está el empeño, pero X cargo por almacenamiento. Con nosotros no tiene almacenamiento. En los 30 días de su contrato, y si usted viene el día 31 o 32 de calendario de su contrato a sacar el artículo, tiene 2 días de gracia que no le cobramos intereses tampoco. Tiene muchas alternativas, pero en Crazy Pound tiene muchas diferencias. Eso es así. Una de las cosas también que diferencia a tu compañía, pues yo también trabajo aquí, es que muchas personas a veces tienen problemas en la calle, tienen situaciones, no pudo pagar a los 30 días y mucha gente se cree que lo perdió. No. Primeramente nosotros ofrecemos un contrato de 3 meses donde se trabaja con la persona y siempre y cuando la persona esté en comunicación con nosotros somos flexibles, porque nosotros somos para el pueblo y eso es lo que queremos dejarle la gente saber, la diferencia de en otros lados que lamentablemente se cumplió el día 30, el día 31 la persona por alguna enfermedad, motivo, circunstancia, la pandemia, no se comunicó y el 32 su artículo se lo vendieron o su artículo no está, y eso no es una forma de como tú satisfacer
satisfacer al pueblo, porque tú tienes una clientela, pues, que te fiel, que va a seguir contigo, que va a atraer a otra persona. Como se llama lo que es la publicidad, mouth to mouth, boca a boca, mira, ven Peña allí, que allí bregaron conmigo, y eso es lo que nosotros siempre queremos ofrecer. Sí, ahí tratamos de siempre tener, siempre lo que le digo a los muchachos que trabajan conmigo, que son mi familia, que yo no los considero que son empleados, somos todos iguales, es que se pongan los zapatos del que está detrás de esta pieza, detrás del counter, porque si tú llegas a una casa de empeño es porque tienes una necesidad, porque tuviste un problema. Claro que sí. Siempre tratamos y buscamos de toda manera tener los zapatos del que está detrás del counter. Eso es bien importante. Como tú mencionas, el contrato es de 30 días y por ley tienes 30 días adicionales que no te puede tocar nadie tu contrato. Pero lo que tú dices, llega el día 31, que ya viene siendo el día 61 y en muchos lugares lo cancela. Hay una idea de que la gente tiene de las casas de empeño que la intención es quedarse con el artículo del cliente. Es hora de que el consumidor vaya cambiando su ideología y entender de que si yo le quito a usted su artículo, yo lo perdí a usted como cliente. Claro. Si usted lo que tenía era esa cadena que me empeñaba y yo se la cancelo, ya usted no puede volver a empeñar, al menos con ese artículo, y si era lo único que tenía, pues lo perdí de cliente. Nosotros tenemos esa teoría bien clara y buscamos que si a los 30 días usted no vino, se le da una llamada de cortesía. A los 60 días se le da otra llamada de cortesía. Y usted hace promesa de pago, mira, voy en tal fecha, esa fecha se anota. Si usted no viene a esa fecha, volvemos y llamamos nuevamente al cliente por una tercera ocasión. Y ya, si me fallas en tres promesas, pues realmente al fin del día es una empresa de generar dinero, de que tiene su costo operacional, pues tenemos que ir haciendo la transacción. Pero de que le damos oportunidad al cliente, créame, que yo creo que somos la compañía más flexible de la industria. Eso es así, nosotros tenemos muchos clientes que siempre pues han sido agradecidos y que vienen, y tanto el caballero como la dama, el abuelo, la abuela, que a veces tienen X o Y circunstancias, como a veces han venido clientes, mira, voy a empeñar esta pulserita porque tengo que comprar las pastillas, las medicinas, en lo que me llega la ayudita, pues envían por allá, se satisface yo la necesidad, ellos están con nosotros y se cumplió y se ayuda a una persona directa o indirectamente. Sí, nosotros siempre tratamos de tener los pies en la tierra, de ayudar mientras podamos ayudar. Hay muchas maneras de ayudar y tratamos de que tener los pies y estar mantenido enfocado y agradecido de Dios y de la vida, de la oportunidad que nos ha dado. Es una industria donde se veía antes que como no era tan fiscalizada como ahora, que es una de las cosas que realmente admiro del gobierno, ahora esta industria está bien fiscalizada. Todavía hay gente que llega y se molesta porque le tomamos la huella, pero tenemos dos opciones. Somos las casas de empeño de los 80, que no había ninguna responsabilidad social, que no había ninguna fiscalización del gobierno y las criticaban, o tenemos ahora una industria fiscalizada por el gobierno, que tenemos que coger la huella, que tenemos que tener preguntas de la procedencia, que tenemos que tener la identificación del cliente para crear esa transparencia y esa confianza con el consumidor. Mira, ¿usted qué tiene planta en su casa? ¿Cuál es el mantenimiento? ¿Use el aceite Ginés de Brava Lubricant? Óyeme, porque tiene que estar esa planta. Ah, señor Ornero. Eso es así. Usted sabe cómo es esto, que si no, después está la doña, va y te hiere. Así que hay que trabajar con eso. Wilkin, cuéntale al pueblo de Puerto Rico que en este programa de Crazy Pump, pues siempre desarrollamos, siempre desarrollamos lo que son las empresas, los productos, la gente. ¿Cómo tú llegas entonces a desarrollar lo que es Crazy Pump? Mira, Tato, yo soy nacido y criado de esta industria. Los que me conocen saben de la Casa de Resuelve, que había sido fundada por mi señor padre, que en paz descanse, Wilmer Olnedo. Y llegamos a tener 7 tiendas. En el 1996, a mí mi papá decide mudarse fuera de Puerto Rico, me entrega 3 tiendas, una en Manatí, Vega Baja y Aguadilla. De ahí entonces, pues ya había tenido mi carrera universitaria, la había comenzado y había aprendido un poquito más lo que era formar una corporación, y de ahí entonces pasamos y llegamos a tener, se forma la Casa de Resuelve Inc. y llegamos a tener 7 sucursales. Eso fue todo un éxito, fue una buena era. Los años del 2000 fueron buenísimos para las casas de empeño. Luego en el 2006, cuando el oro se dispara por primera vez, fue una tremenda oportunidad. Y de ahí luego paso a Estados Unidos a abrirle una empresa a mi papá en Estados Unidos, también de casa de empeño, se llamaba Latin American Pawn Shop, la cual actualmente está todavía presente. Y ahí es donde surge la idea del 10%. En Orlando, Florida, se cobra el 25% por ley. Cada 30 días, mi papá tiene la idea de que sea el 10%, cosa que para mí era difícil porque tienes que crear un volumen, pero en Estados Unidos fue fácil. Aquí en Puerto Rico, luego en el 2014, si no me equivoco, 2012, creo que fue que regresé a Puerto Rico, abro Crazy Pump con el mismo concepto, pero se tardó más
que el cliente entendiera lo que era el 10%. Mm-hmm. En Estados Unidos, le tengo que ser súper sincero, ¿sabes? Teníamos una compañía grande, se llama Cash America, frente a frente. Y dentro del racismo que se vive en Estados Unidos, que yo puedo decirle a ustedes que existe un racismo fuerte en la Florida, aún yo yendo con mi empresa no a buscar ninguna ayuda, ningún trabajo, y esa misma persona americana cruzaba al frente cuando veía el 10%, aquí fue un poquito más tarde que el cliente lo viera. O sea, que entendiera que por qué pagar $20 por 100 cuando puedo pagar 10. Y fue algo que a mí me chocó, para ser sincero, de que como el consumidor no lo veía. Es como cuando veías que venían ventas sin IVU cuando el IVU era el 7%. Usted veía un letrero ventas sin IVU y las tiendas se volvían la gente loca. Se volvía loca, más para los productos de la escuela, de los niños. Pero pasabas por una tienda que tiene un 6 de un 20% de descuento y nadie miraba. Y en esa teoría a mí siempre se me ha hecho un poquito difícil entender cómo por un 7% el comercio se vuelve loco, el consumidor se vuelve loco, y pasa por un letrero y ves un 20% de descuento y no le prestas atención. Hay mucha gente que a veces tiene como un miedito, como digo yo, que no se atreve a entrar a una casa de empeño por el que dirán, mire, usted va a resolver una necesidad que en el momento tiene, que a lo mejor pues no va a ir a un banco, porque el banco pues te va a prestar 1,000, 2,000, 3,000 dólares, pero tú tienes un artículo de valor de menos diferencia que puedes empeñar, y esa prácticamente es la función de la casa de empeño. Un ejemplo, vamos a decir así, usted tiene un shipping hammer, tuvo una necesidad, como hablé ahorita, de la señora para las medicinas, usted quiere hacer un pago de un carro, el pago de algo del hijo, viene, trae su producto, que en ese caso es un shipping hammer, se le cotiza, se le empeña, y ahí pues está resolviendo su necesidad. Y eso pues a veces la gente, pues es bueno que lo sepan, es bueno que cuando estén viendo este programa pues la gente se dé cuenta que, mira, en una casa de empeño va cualquiera y hace el proceso, tanto el papá, la mamá, el mismo joven, adulto que esté estudiando, los mismos abuelitos. Yo tengo miles de clientes en la sucursal de Cagua que son amigas mías, que eso ya va, siempre van por ahí, mira, que va a ver el programa, y ya usted sabe, se la montan a uno, pero son personas pues que entienden, y eso es lo que nosotros queremos ofrecer y que el pueblo entienda. Pues sí, mira, como mencioné en el segmento anterior, gracias a la fiscalización del gobierno, esa imagen de lo que era una casa de empeño ha cambiado en forma positiva, pues porque es más riguroso, las licencias cuestan mucho más, y ya el que hoy en día entra a esta industria pues tiene que saber que está entrando en una industria bien regulada, cosa que no pasaba antes. En los 80, los 90 era muy libre el mercado, y se prestaba para muchas cosas que realmente no podemos tapar el cielo con la mano. Ya hoy en día es diferente. Por eso siempre la imagen de nosotros ha sido hacia la familia. Para que entiendan de que, mira, tienes una necesidad, tienes un hijo en una universidad, tienes que pagar un colegio, tienes que cumplir algo del deporte de tu hijo, tienes algo en tu casa que vale algo de dinero, pues te desprendes por él por 30 días, por 15 días lo que te llega tu dinero, y lo recuperas. Ya esa imagen ha ido cambiando con el tiempo. ¿Que ha sido un camino largo? Claro que sí. Pero ha sido muy productivo ya tener una imagen más limpia, de que la persona llega ya a la casa de empeño con más confianza, que viene la señora, que viene la abuela, que viene el abuelo. Y eso es parte de lo que en mi empresa siempre se ha trabajado, o sea, que seamos una empresa familiar. King Ornedo, que ahora vamos a hablar de las prendas. Mucha gente nos solicita, nos buscan, viene aquí. Ok, la más favorita, háblame de eso. Yo no sé mucho, las cubanas que las tenemos aquí. Mira, esa cita de uno de los links que más nos busquen, fue por donde empezamos, fue con las cubanas. O sea, mucha gente cree que el camino fue fácil. La realidad es que empezamos en una cajita. O sea, yo compraba gente, yo compraba un solo link, dos o tres cadenas, lo que se podía comprar en ese momento, lo echaba en una fundita y le grapaba el estilo y lo grapaba y lo guardaba en una cajita. O sea, luego de eso, Tato, logro comprar unas vitrinas usadas porque traté de montar la joyería. Era un costo que yo decía, no, yo no puedo gastar tanto en eso, no los hay. Y para que sepan, montaba las vitrinas escondidos, o sea, que no se viera, poco a poco, para mi propia satisfacción, hasta que hoy, gracias a Dios, ya tenemos. Empezamos con el link de Cubana, Miami Cubana, que son las primeras dos que tienes, y de ahí en adelante, pues gracias a Dios, hemos podido seguir. Pero de lo más fuerte que tenemos es las Miami Cubana con los cierres box locks desde 3 milímetros, y el milímetro por ahí para arriba, pues hasta donde aguante el bolsillo. Uh-huh. En 14 y 10 por orden, ¿sabes? Típicamente cuando usted busca una prenda que me dice, mira, Will, yo quiero tal milímetro, tanto de largo, pues el costo a usted le va a salir menos por Pennyweight,
Por la sencilla razón de que la inversión la empresa la hace ya con una venta asegurada. ¿Sabes? No es lo mismo, no es mucha la diferencia, pero siempre va a haber una diferencia del inventario que ya tenemos aquí, pues tuvimos que hacer la inversión. Exacto. Pero si usted ordena, me dice, mira, Wilkin, yo quiero tanto milímetro, tanto de larga, y yo no la tengo, pues te digo, mira, te llega en una semana, y el costo por pennyweight, pues siempre baja $1 o $2 por pennyweight. Para ejemplo, para que la gente entienda, yo que tengo un cuello tan bello, tan chiquito, sí, por las pesas y el régimen que yo tengo, obviamente yo no soy 20 ni 22, me gusta una cubana que está aquí, pero la quiero 26 o 28 de largo, entonces tú ahí me trabajas para pedirla con ese largo, correcto, con esos mismos milímetros y centímetros, para entonces hacer yo te y el costo tú me lo dices por teléfono. Correcto, cuando ordenas una pieza, pues obviamente entendemos, cuando llegas a la joyería, pues mira, mucha gente llega y no tiene idea de lo que son las pulgadas de larga, cómo se ven, por eso siempre digo al cliente, antes de hacer una orden, pasa por la tienda, porque no importa el link que usted vea, lo importante es que usted sepa dónde usted quiere que le llegue la cadena. Pues le mido cualquier link, mira, pues la quiero 24, la quiero 22, la quiero 28, la quiero 30. La que usted desee, como usted se sienta cómodo, pero se la midió. No que, no, yo la quiero 22, porque yo la quiero que sea larga. Y cuando usted llega a la prenda a su casa, una 22, ve que la 22 es una prenda corta y no le gustó. Por eso les invitamos siempre que pasen, se midan su cadena, aunque no esté la que usted quiera, el ancho que usted quiere, pero encontramos su gusto. Y ahí la venta es completamente en satisfacción. También tenemos las franco tradicionales, que son un dolor de cabeza conseguirlas. Tengo que serle sincero, a veces nos coge mucho tiempo, vamos a show y no aparece. Porque dentro de las franco hay varios estilos, que si la franco redonda, que si la franco cuadrada, que si corte diamante. Y el consumidor normalmente sabe lo que quiere. Y esta en específico, que es la franco tradicional, que es la cuadrada, esa es la de más salida que tiene de la franco. Y gracias a Dios, la más difícil que se me hace conseguir. Eso es así. Wilkin, hablando acá de lo que es Crazy Pound, también tenemos prendas para damas. Háblame de esos aspectos de lo que tenemos. Sí, mira, ya de este último año normalmente nos concentramos en cosas de varones, pero sí, ya traemos todo de damas. Usted puede... Pues como puedes ver, aquí tienen las cadenas con iniciales, que son cadenas custom, se desordenan por la letra que usted desee, el tamaño que usted desee. Igual tenemos el nombre, tenemos otro tipo de nombre que en bloque, muy bonito. Están los rosarios, tenemos todos los estilos de cadenas, franco, cubana, soga, en tamaños de dama y de niño. ¿Sabes? Ya las puedes conseguir desde 16 pulgadas en adelante. Y si lo que usted desea no lo tenemos, pues lo ordena y digo, igual en una semana ya lo tiene. Tenemos el área de las pantallas en diamante, en circonia. Hemos tratado de tener una variedad para poder cumplir a todos. Cuando usted escuche que una pantalla en diamante, no crea que, uff, THL, eso ya está en los precios, ya está por las nubes. No, pasa y verá que cuando usted ve el precio de una pantalla en diamante, va a decir, wow. Pues porque realmente no buscamos hacernos ricos como vendiendo una pantalla. Así que lo que queremos es tener mucha clientela y tratamos de tenerle bastante variedad. Dentro de la variedad también tenemos alusivo lo que son las sortijas, tanto para el caballero, para la dama, las pulseras, los brazaletes, para los niños también hay un par de cadenas que tenemos también y sortijas y eso. Y las pulseras de pie que para damas son un super palo, tenemos gran variedad de pulseras de pie que le gustan mucho a las damas, es algo que me sorprendió, yo las traía de poco en poco y de momento dije wow, y se está como que muy a la moda usar esa pulsera de pie y aquí tiene gran variedad de diferentes estilos, diferentes tamaños, quilates, sólidas, semisólidas. Y realmente si tienes una idea, mira, te comunicas a través del 787-918-4148, me puedes enviar tu mensaje ahí por WhatsApp y trato de que, yo trato, mi obligación es cumplirle al cliente, así que usted tiene una idea, usted tiene un producto que usted dice, mira Wilkin, quisiera tal cadena, vi tal cosa, me envía una foto, que yo directamente le contesto y hago lo que sea por tratar de conseguirle el producto. La gente que quiera saber más de Crazy Pound, ¿cómo puede acudir a las redes sociales? Mira, lo puedes conseguir en Crazy Pound con cada kilo, en Instagram y en Facebook. Y al igual, como les repetí hace unos minutos, por WhatsApp nos puede escribir al 787-918-4148. Y siempre le contesto a todos los muchachos encargados, pero tratamos de conseguir ese producto. Pantallas, sortijas, medallas, Santa Cena, sortijas de 15 años, medallas de 15 años. Tenemos muchas variedades de cosas que nos van pidiendo las personas. Sortijas de compromiso en circonia, en diamante. Ustedes se comunican con nosotros y me dicen, mira Will, busco tal cosa y si no lo tenemos, créame que se lo vamos a ordenar. Eso es así, también la gente puede pasar por aquí donde nos puede visitar, que el numerito es 787-787-4148 y nuestra página en Facebook donde también están la calidad que tenemos en las cadenas con su peso y el valor que tiene. Sí, nosotros no nos escondemos, mi gente, usted va a ver en los posts en Instagram y en Facebook el peso. Es bien importante que usted sepa que nosotros usamos la unidad de pennyweight.
muchas veces quieren comparar, no, que en Estados Unidos me están dando 75, cuando le preguntas pennyweight o gramo, uh-huh, ahí es donde se trancan. Pues claro, en Estados Unidos se usa la unidad del gramo, es una unidad mayor, es lo mismo, lo único que el número de unidad va a ser mayor que el de pennyweight. Pues entonces el precio en costo, en dinero, pues claro, el número de ellos es menor, el de nosotros es mayor, pero cuando usted hace la conversión, chinas por chinas y botellas por botella, es que se da cuenta, o pennyweight por pennyweight o gramo por gramo. Y ahí entonces usted machea el precio y va a ver dónde sale mejor. Eso es así, mi gente, así que ya ustedes saben, todos lo pueden ver aquí, todos pueden pasar por nuestra tienda aquí de Bayamón, como también pueden pasar por Caguas si tienen algún artículo de valor que en algún momento necesidad de desempeñar, recordándole que siempre Crazy Pound está a un 10% y usted pues mejor tiene la prueba. Muchas gracias, Wilkin, por estar con nosotros hoy, explicarle a la gente, a nuestros fanáticos que nos ven a través de las 11:30 siempre por Mega TV todos los sábados, como también nuestro canal de YouTube Somos Hot Wheel Puerto Rico, donde pues ya estamos subiendo los programas. Y eso, mucha gente pregunta, ¿por qué la música Somos Hot Wheels? Oígame, porque ya el Somos no Somos, hemos creado tanta moda, este por este del 2010, que si usted mira toda la televisión, hasta los periódicos, Somos esto, Somos lo otro, solo copiaron de nosotros, no vamos a decir nada. Eso es así. Y un dato importante, mi gente, hacemos layaway, o sea, que usted puede dar el 25% de pronto y tener 3 meses para saldar. Mucha gente me pregunta, ah, Will, pero 3 meses a veces es muy corto el tiempo. Y ahí yo le digo al cliente, mire, si usted hace un layaway hoy, y usted se mantiene abonando, a nosotros no nos molesta darle un mes más, darle 2 meses más. Lo que no puede pasar, y volvemos que no tenemos problemas en la transparencia, es que usted haga el layaway hoy y cuando pasen los 3 meses, venga y me diga, mira, es que para que me des más tiempo. Y durante ese transcurso de los 3 meses nunca abonó, ¿sabes? Pero usted se mantiene abonando, oye, créame, nosotros somos de aquí, nosotros somos unos jibaritos de Manatí con orgullo, que hemos tenido que seguir luchando y luchando por mantenernos en esta isla y no brincar fuera de Puerto Rico, y siempre vamos a tener los pies en la tierra. Así que lo que usted necesite, usted simplemente pregunte si se puede, se va a lograr. Eso es así, vaya por buen camino. Usted que va por ahí, vio el programa, dése una vuelta para acá por la doña, que por ahí vienen las navidades, señores y señores, para que vaya acumulando puntos con ese ser querido, con ese abuelito, con esa tía, con ese tío, hasta con la suegra. Así que no se me olvide, muchas gracias por estar con nosotros, que esto fue Somos No Somos.